En otra información, agentes de la patrulla fronteriza en la labor de vigilancia sobre la carretera estatal 83 al norte de Sonoita detuvieron un auto Toyota para comprobar el estado de inmigración de la conductora que parecía estar viajando sola. Obtuvieron el consentimiento para abrir el maletero, donde encontraron a tres personas, tres mexicanos adultos que habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos. La conductora, una mujer de 56 años de Tucson, fue detenida por contrabando y personas ilegales también, para procesadas o para ser procesadas por violación a migración. Aquí están la fotografía en donde tres personas, todas ellas adultas, iban en la cajuela de un vehículo.